Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Dana Cervantes. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Dana José Cervantes Arrieta fue conocida por sus maestros, vecinos y compañeros de clases como la niña de la sonrisa bonita. A pesar de su timidez y de las dificultades que supuso vivir en uno de los poblados más humildes del noroeste de Colombia, mantuvo siempre esa distintiva expresión risueña en el rostro. Dana nació el 19 de febrero de 2005 en Sincelejo, departamento de Sucre, en el seno de una familia de bajos recursos. Fue la sexta hija de Alicia Arrieta y José David de los Reyes Cervantes, quien se ganaba la vida como trabajador de la empresa de aseo de la localidad. La niña se crió junto a sus padres, una hermana mayor llamada Ladies, la pareja de esta, Cruz Tobías Negret, y el hijo de ambos. Todos habitaban en una vivienda improvisada, de paredes de madera y techos de láminas de zinc. Pese a las limitaciones económicas, Dana tuvo una infancia feliz y tranquila. Desde pequeña se destacó como la única de la familia que realmente estaba comprometida con los estudios. Era muy apreciada por sus maestros y compañeros de la institución educativa Policarpa Salvatierra, donde cursaba séptimo año de bachillerato. Pero las complicaciones tocarían tempranamente a la puerta de la adolescente, y una tragedia llegaría pronto a su vida, de la mano de la persona menos esperada. Según los docentes, la jovencita destacó del resto del grupo por sus entusiastas participaciones y por su trato amable hacia los demás. En tanto que sus compañeros la consideraban una buena amiga y una de las mejores estudiantes. Alicia y José David no podían estar más orgullosos de su hija. Su padre la describió como una niña tranquila y obediente, a quien no le gustaba estar en la calle, sino que disfrutaba su tiempo libre quedándose en casa para ver televisión. Según dijo, cada día cuando llegaba del trabajo, la conseguía haciendo sus tareas escolares o frente a la pequeña pantalla, disfrutando alguno de sus programas favoritos. Afirmó que lo más importante en la vida de la adolescente eran sus estudios y su familia. Pero con el tiempo comprendió que es poco lo que un padre sabe sobre lo que alberga el inquieto corazón de una adolescente. El mayor sueño de Dana era hacerse bilingüe, para viajar por el mundo o trabajar como intérprete. En 2017, la niña de 12 años les manifestó a sus padres su interés en aprender inglés. José David, quien era muy unido a la menor de sus hijas, hizo hasta lo imposible para que ella pudiera hacer realidad su tan apreciado deseo. Fue así como en junio de ese año la inscribieron en un instituto de idiomas situado en el barrio Ford, donde comenzó a asistir a las clases sabatinas que impartía la profesora Angélica González. Debido a la gran distancia entre ese sitio de estudios y su hogar, Dana debía tomar transporte público de ida y de regreso.
No obstante, en ocasiones era llevada y recogida por su cuñado Tobías, quien trabajaba como mototaxista. El futuro de Dana parecía resplandecer, pero algo acongojaba a la adolescente en su interior. Según su mejor amiga, María Alejandra, conocida por todos como Mara, algunos pretendientes comenzaron a rondarla. Pero hubo uno en particular que llamó su atención. Se trataba de un joven de la comunidad llamado Nadine, quien era 5 años mayor que Dana. Sin que sus padres lo supieran, un año antes había empezado a salir con él a escondidas cuando ella tenía 11 años y él 16. Angélica, su profesora de inglés, contó más tarde, como toda chica de su edad, Dana le comentó acerca del interés que despertaba en algunos muchachos que la cortejaban, pues físicamente aparentaba tener más edad. Sin embargo, la docente no creyó que se involucrara con ninguno, pues además de ser muy tímida, estaba centrada en sus estudios. Pero sí había alguien que conocía bien los secretos de Dana. Esa era una vecina algo mayor que la adolescente, Ladis López, quien se convirtió en su amiga y confidente. La jovencita acudía a ella cada vez que algo le preocupaba y le contaba sobre sus estudios, su familia, sus amigos y su noviazgo con Nadine. Pero un día pasó lo inevitable. Los padres de Dana se enteraron de la relación y no les gustó para nada. Le prohibieron que lo volviera a ver y le recordaron que aún era una niña y que no estaba en edad de tener novios. Insistieron en que era mejor que se concentrara en prepararse y dejara los amores para más adelante. Alicia y José David se quedaron tranquilos, confiando en que el buen juicio de su estudiosa y obediente hija la haría recapacitar. Ignoraron que no hay nada más fuerte y difícil de deshacer que la ilusión de un amor adolescente. La historia dio un giro tan inesperado como trágico la mañana del 2 de diciembre de 2017. Ese día, como había hecho todos los sábados durante los últimos 6 meses, Dana salió de su casa rumbo al curso de inglés y nunca más regresó. José David relató posteriormente que la noche anterior le comentó a la niña que disponía de algo de efectivo para pagar el traslado y le recomendó que le pidiera a su cuñado Tobías que la llevara al instituto y luego pasara a recogerla en la moto. El sábado la adolescente se levantó temprano, muy entusiasmada, pues era la última clase para dar por concluida la primera etapa del curso. Por su excelente desempeño, la profesora Angélica la seleccionó para decir unas palabras en nombre de los estudiantes. Y Dana quería conversar con ella acerca del discurso que tenía preparado para la ocasión. Se bañó y se vistió con un pantalón corto de jean color azul, blusa de tonos claros y sandalias. Metió en su bolso su cuaderno de apuntes, lápices y su teléfono celular. Poco antes de las 9 de la mañana se subió a la moto de su cuñado, quien la dejó frente al instituto para la clase que estaba por comenzar y quedó en recogerla 2 horas más tarde. Pero Dana simplemente se esfumó. Luego de una jornada de trabajo sabatino, José David llegó a su casa poco antes de las 3 de la tarde. Su sorpresa fue mayúscula cuando encontró a su mujer, Alicia, hecha un mar de lágrimas. Le dijo que Dana no había regresado de la lección de inglés que se suponía debió concluir a las 11 de la mañana. Entre sollozos, la angustiada madre le dijo que estuvo llamando a su teléfono móvil, pero sonaba desconectado. José David contactó de inmediato a Tobías, quien se había comprometido a buscarla en el instituto. Pero el hombre le dijo que había ido a La Palmira para algo relacionado con trabajo y había olvidado pasar por Dana. El pánico se apoderó de los padres. Estaban seguros de que algo le había ocurrido a la hasta entonces responsable adolescente.
José David se cambió el uniforme de trabajo y salió a toda prisa a buscarla. Tobías se ofreció a acompañarlo y llevarlo en la moto para ganar tiempo. Mientras ellos se dirigían al instituto, Alicia fue a la unidad anti-extorsión y secuestro de la Policía Nacional de Colombia, conocida como GAULA, en el sector Cruz de Mayo, para hacer el reporte de persona desaparecida. Tobías y José David llegaron al Instituto de Idiomas y se encontraron con la profesora Angélica. Ella confirmó que Dana asistió ese día a clases y que, de hecho, antes de que se retirara, le aconsejó practicar el discurso que daría la semana siguiente. Pero la docente se quedó en el aula y no vio con quién se marchó la jovencita. Con la esperanza de que se hubiera ido a la casa de una compañera y el tiempo se le hubiera pasado sin darse cuenta, salieron con dirección al barrio La Vela, donde vivía Mara, su mejor amiga. La chica se sorprendió por la llegada de los parientes de Dana, pues ignoraba que hubiese desaparecido. Les contó que no se habían visto, pero esa mañana conversaron a través de mensajes. En el último texto que le envió, Dana le dijo que se tenía que ir y no volvió a saber de ella. Pensó que probablemente hizo el trayecto de regreso a pie y se tardó más de lo pensado, o había pasado por la casa de alguna otra amiga. También pasó por su mente la idea de que estuviera con Nadine, pero no dijo nada en ese momento. José David y Tobías se reunieron con Alicia en el GAULA, donde ella también tenía noticias desalentadoras. La policía le había dicho que no podían hacer nada, pues debían esperar al menos 72 horas para hacer el reporte. Regresaron a la casa en donde se había quedado Ladies con su hijo por si Dana regresaba, pero ya había empezado a anochecer y no había rastros de la adolescente. Enseguida se organizaron y empezaron a buscarla por todos los barrios cercanos. Tobías se sumó a las labores de búsqueda casa por casa, tocando puertas para preguntar si alguien sabía algo, pero todo fue inútil. A medida que pasaban las horas, aumentaba la preocupación por el bienestar de Dana. Su madre, a quien era muy apegada, estaba hecha un manojo de nervios y estuvo a punto de desvanecerse por la angustia. Esa noche no hubo paz en el humilde hogar. Con la ayuda de los vecinos, imprimieron panfletos con una imagen reciente de Dana, y antes de que despuntara el alba, salieron nuevamente a recorrer las calles, preguntando a la gente, repartiendo los afiches y pegando algunos en los postes de alumbrado público, en los muros y en las puertas de los negocios más concurridos. Alrededor de 48 horas después de la misteriosa desaparición de la adolescente, los padres de Dana comenzaron a recibir llamadas telefónicas de vecinos y de personas desconocidas que ofrecían diferentes pistas sobre la niña. Entre ellas sobresalía la de una vendedora de chicharrón de la carretera que conduce de Sincelejo a Toluviejo, quien dijo haber visto a la menor en la zona ese sábado. La información llegó a la comisaría de GAULA, de donde partió una comisión para seguir esa pista. Los investigadores, que desde el principio manejaron el caso como una desaparición forzada, no consiguieron nada en el lugar, y se dirigieron entonces a la casa de los Cervantes para entrevistarse con la familia, en particular con Alicia, la madre de Dana, quien había acudido a ellos en primera instancia. Ella les relató lo ocurrido en la víspera de la desaparición de su hija. Les dio la descripción de la ropa que llevaba puesta cuando salió de casa rumbo a la clase de inglés, así como la dirección del instituto. Mientras la policía iniciaba las investigaciones, los familiares y vecinos continuaron movilizados buscando a la jovencita. Imprimieron más afiches y franelas con el rostro de Dana, y recorrieron todos los sitios a los que pensaron que pudo haber ido. Ese día, las autoridades del Instituto de Idiomas entregaron las grabaciones de la cámara de seguridad que registraron la salida de la niña el día que desapareció. La persona que recibió el material
fue el cuñado de Dana, Tobías, quien poco después se lo dio a las autoridades que llevaban el caso. Al revisar las imágenes, los policías vieron a la niña salir tranquila del instituto y sentarse en la acera a esperar. Al poco tiempo llegó al otro lado de la calle un motorista. Dana cruzó y luego de intercambiar unas palabras, se subió a la moto. Lastimosamente, el reflejo del sol sobre el ángulo que cubría la cámara impidió que se distinguiera bien el rostro del sujeto o el número de matrícula del vehículo de dos ruedas. Pero por el comportamiento tranquilo de la adolescente, los investigadores concluyeron que el conductor de la moto era alguien a quien ella conocía y en quien confiaba. Para ese momento, ya José David y Alicia habían comenzado a considerar como una posibilidad que su hija se hubiera fugado con Nadine, quien también poseía una motocicleta. Así lo sugirió Ladis, la vecina y amiga de la adolescente, y Mara, su mejor amiga. Ellas dos eran las únicas que sabían que, lejos de terminar el noviazgo, al ser descubiertos por los padres de la menor, la relación entre Dana y Nadine se había consolidado en los últimos meses. Ante la sospecha, Nadine fue citado para interrogarlo. Confirmó que desde hacía un año mantenía una relación con Dana. Dijo que era una chica muy dulce y atenta. Les contó a los oficiales que se llevaban muy bien y que ocasionalmente la buscaba al salir de la clase de inglés para dar una vuelta y llevarla luego a su casa. De acuerdo con su testimonio, la mañana de la desaparición de la niña estuvo en su casa. Poco después de las 11 de la mañana, cuando le escribió para ir a recogerla, ella le respondió que ya habían ido a buscarla, así que se quedó tranquilo sin pensar más en el asunto. Ante la falta de evidencias que lo vincularan con la desaparición, Nadine fue liberado, pero se mantuvo como una persona de interés en las investigaciones. Los oficiales siguieron adelante con otra pista, que pronto los llevó hacia una persona del círculo cercano de la adolescente. La comunidad entera estaba conmocionada por la desaparición de Dana. En esos días se organizaron varias vigilias y marchas con el fin de presionar a las autoridades para que aceleraran las investigaciones y fuese encontrada sana y salva. Las llamadas a la familia y los comentarios de los vecinos se hicieron aún más recurrentes. Muchos le insistían a José David en que debía presionar a Tobías para que hablara, porque según ellos, debía saber más de lo que decía acerca de lo que había pasado con Dana. Pero los padres de Dana le tenían aprecio a Tobías y pensaban que él no tenía nada que ocultar, ni ninguna razón para hacerle daño a la joven. José David insistió en que era un hombre colaborador y que nunca había existido ningún inconveniente o rencilla entre ellos. Además, fue uno de los más involucrados en la búsqueda de Dana. Ladies, su pareja, era de la misma opinión. Dijo que a pesar de las sospechas de infidelidades que ella tuvo en algunos momentos, él era el padre de su hijo y era cariñoso con ella y el niño. Además, se comportaba de forma atenta con sus hermanas y fue siempre servicial cuando se requería de él algún favor. Cada vez que alguien arrojaba sombras sobre Tobías, ella se enojaba. Ningún miembro de la familia sospechó de Tobías, pero los murmullos fueron creciendo entre los habitantes de la zona. Ladis, la vecina, recordó que en una oportunidad, Dana le comentó que se sentía incómoda por la forma como su cuñado la miraba. Según dijo, en ese momento pensó que quizás la niña estaba malinterpretando el trato afectuoso de su cuñado. Sin embargo, decidió hacerle el comentario a Ladies, para que estuviera alerta con Tobías. Pero ella le respondió de forma airada, negando cualquier mal comportamiento de él. Estaba segura de que él era incapaz de hacerle daño a su hermanita. Ante esta nueva pista, los investigadores entrevistaron a Tobías, quien mantuvo su versión de que esa mañana fue a otra zona por trabajo y olvidó recogerla.
De hecho, los llevó a la finca donde dijo haber estado ese día. Pero pronto la verdad de lo que ocurrió la mañana del 2 de diciembre sería revelada. Los policías revisaron las cámaras de seguridad de la escuela y de los negocios cercanos al Instituto de Idiomas. Esta vez las imágenes arrojaron nuevas pistas. La moto captada por las cámaras era de color rojo, y también se veían claramente el número de la placa y el rostro del conductor. De inmediato se dirigieron a la casa de los Cervantes para compartir las nuevas pistas con la familia, pero al llegar no encontraron a nadie. Según les dijeron, se habían ido al barrio Villa Juana a pegar carteles y seguir buscando a la niña desaparecida. Mientras los agentes estaban en el lugar, pasó algo extraño. Vieron aparcada frente a la casa una moto de color rojo, cuya placa coincidía con la del video. En ese momento fueron abordados por Tobías, quien al ser confrontado por los detectives, les dijo que sabía el lugar donde estaba Dana y se ofreció a llevarlos hasta allá. Sin pensarlo dos veces, los subieron a una unidad y condujeron siguiendo las instrucciones de aquel hombre, ahora convertido en el principal sospechoso del secuestro de su cuñada. Tomaron una vía que conduce de Sincelejo a Tolu y llegaron a un punto situado a 200 metros de un sitio conocido como El Tendido. A pocos metros, en una zona rural a la que se llega por una accidentada vía de tierra, hallaron el cuerpo sin vida de Dana, escondido entre los matorrales. Los detectives notaron que la humedad y los elementos de ese día aceleraron el proceso de descomposición. El cuerpo estaba tendido de espaldas. Vestía solo un pantalón corto de jean. Al lado estaba el bolso con sus cuadernos de apuntes, entre los que se encontraban también su sujetador y su blusa. Tobías confesó que le había pedido a la niña que lo acompañara al lugar porque supuestamente le iban a entregar unos gallos. Una vez que se adentraron en la apartada zona, agredió sexualmente a su cuñada. Explicó que cuando la niña se estaba vistiendo, le dijo que le contaría todo a sus padres. Temeroso de que la familia de su pareja se enterara del abuso y de las consecuencias que debería enfrentar por sus actos, sacó un destornillador que llevaba consigo y lo clavó en el cuello de la jovencita. Luego la estranguló hasta que dejó de respirar. José David acababa de llegar a la casa cuando recibió una llamada en la que le indicaron que debía presentarse en la comisaría con los documentos de identidad de la niña y los de ambos padres. Enseguida supo que le darían la peor de las noticias que un padre puede recibir. El 6 de diciembre de 2017, Cruz Tobías Negret fue arrestado y acusado de quitarle la vida y abusar sexualmente de su cuñada, Dana José Cervantes Arrieta, de 12 años. La Fiscalía Local lo acusó de homicidio agravado y acceso carnal con violencia, tal como tipifican ese delito las leyes colombianas. Además de la confesión, los videos recopilados de los comercios de la zona, el reconocimiento de los padres de la persona que conducía la moto donde iba la niña y el examen forense practicado al cuerpo de la menor no dejaron lugar a dudas sobre su culpabilidad. Durante la audiencia, Tobías negó los cargos, pero cuando vio al padre de la víctima en la corte, cambió de opinión y le pidió al juez cambiar su declaración. Sin embargo, se le comunicó que ya no era posible hacerlo. El 25 de junio de 2019, el juzgado segundo penal de Sincelejo condenó a Tobías a cumplir 40 años de prisión por su espantoso crimen. Fue enviado a la cárcel La Vega, pero meses después fue transferido al penal de Palo Gordo, en Girón, Santander, donde hoy en día cumple su condena. Sobre los motivos de su crimen, Tobías manifestó que lo hizo en venganza contra Ladies, su pareja y hermana de la niña,
porque ella lo trataba mal. Estaba dolido y quiso desquitarse porque ella había decidido separarse de él luego de descubrir mensajes que delataban una supuesta infidelidad. Efectivamente, Ladies dijo que después de 5 años de convivencia, decidió poner fin a la relación, porque además de los mensajes que encontró en su teléfono, Tobías le echó en cara que ella era quien lo engañaba, lo cual la joven negó. Pero quedó en evidencia que el deseo de venganza no fue más que una excusa de Tobías para tratar de justificar sus aberrantes acciones. Durante las audiencias salió a relucir que en más de una oportunidad, Dana se había quejado de que el hombre la miraba por las rendijas de las paredes mientras ella se vestía. Y en una ocasión llegó a tomarle una fotografía mientras ella se bañaba. Con esos elementos, la acusación señaló que el hombre estaba obsesionado con la adolescente y que ese día actuó guiado por sus pasiones y no por el rencor hacia la hermana de la víctima. La familia, vecinos, maestros y compañeros de Dana se unieron en una vigilia para darle el último adiós. Su cuerpo fue inhumado en el cementerio central de la localidad. Sus dolidos padres, que soñaban con que llegara el momento de sus 15 años, la extrañan y la lloran a diario. Movimientos pro derechos humanos y defensores de los niños y adolescentes elevaron su voz de protesta por el crimen y exigieron a las autoridades diseñar nuevas políticas para garantizar la protección de los menores en el hogar y en sus centros de estudio. A José David, padre de la niña, 40 años le parecen insuficientes para que su ex-yerno pague todo el daño que le hizo a la familia y abogó por castigos más severos para los abusadores de menores. Este terrible caso es un llamado de alerta a actuar de forma decidida ante cualquier sospecha de abuso o ante las conductas inapropiadas de un adulto hacia un menor, especialmente en el círculo familiar donde la víctima es más vulnerable. Dana pidió auxilio de diversas maneras. Le expuso su incomodidad a varias personas, pero nadie enfrentó al abusador, ni habló a tiempo con los padres. Su precoz noviazgo con un chico mayor fue quizás un llamado de atención que nadie supo interpretar. Sus aspiraciones de progresar a través del estudio se vieron truncadas por un monstruo que no dejó de acecharla hasta lograr su cometido. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!